Todas las cadenas, excepto de este alfabeto elevado al asterisco, excepto la que tiene la cadena 101. Entonces, ¿qué es lo recomendable cuando tenemos esto de aquí de no contiene? Una de las formas recomendables para hacer esto es hacer lo contrario, es decir, la toma la que sí contiene esta cadena. ¿Sí? O empezar por ahí. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? Pues yo tendría aquí los estados y me dice que no debería reconocer la cadena. Perdón. 1. 101, ¿no? Entonces, recomendable en este tipo de casos es hacer el autómata que sí me permita reconocer esa cadena. Sí, entonces si yo veo ahí, este autómata sí me permite reconocer la cadena 101, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me faltaría para completarlo? Como autómata finito determinista es que de aquí salga el 0. Que de aquí salga el 1, que de aquí salga el 0, ¿no? Pero si yo lo hago con ese 0 ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo pongo este 0 aquí, no me va a reconocer la cadena 101, ¿no? Entonces, este 0 que está aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para que tenga o asegurarme que tenga la cadena 101, si ustedes se dan cuenta aquí, si tengo todos los ceros, aquí puedo poner 1, 101. Si cojo 0 y 1, por aquí el 1, 101, ¿no? Si yo ponía, vamos a poner control Z, ¿cómo que poner control Z? Si yo ponía aquí el 0, podría coger 1, 0 y aquí un 0 y 1. Entonces ya no se iba a cumplir. Entonces, para obligarlo a que siempre tenga la cadena 1101, que va a empezar por aquí, del Q0 al Q3, 1101, o por aquí, Q1, 1101, con cualquier números que vengan acá, ¿qué es lo que debo hacer yo? Lo que debo hacer yo es de aquí llevarlo con el 0 al estado inicial. Entonces, tendría algo así. Este autómata que está aquí me reconocería todas las cadenas que tengan el 101. No me dice a dónde, ¿no? El problema no me dice ni al final ni al inicio. Así que si como no me dice ni al final ni al inicio, aquí yo puedo tener el 1 y puedo tener también el 0. Perdón, 0. Listo. Entonces, ahí se convierte en autómata finito determinista. Ojo, que estoy haciendo lo contrario a lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que no contenga la cadena 101, ¿no? Pero yo estoy haciendo el autómata que pertenece a este conjunto que sí reconoce la cadena 101, porque va a ser un poco más fácil hacerlo desde ahí. Pues compartir. Ya, aquí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ahora lo recomendable es, una vez que yo tengo ya el autómata listo, porque aquí sale ya todas las combinaciones, yo debería quitar este estado final. Y como aquí reconoce, si llegan hasta aquí, reconoce la cadena 101, todo el resto se convertiría en estados finales. Si yo hago esto, mi autómata ya no va a reconocer la cadena 101, si te das cuenta. ¿Sí? Voy a poner esto un poquito más abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene aquí, puedes reconocer los ceros o cualquier cantidad de ceros. Aquí el 1. ¿Sí? Aquí 1 y 0 o 10. ¿Sí? Aquí 1. Aquí 0, perdón. Entonces vas a reconocer el 100. Aquí no hay ningún 1, entonces vas a reconocer el 101. Aquí todo esto se da la vuelta y reconoce cualquier cadena menos la 101. No sé si hasta ahí está un poco claro el tema. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Antes de explicarte la pregunta que me estabas haciendo. ¿Qué es lo que hice primero? Lo primero que hice fue hacer el autómata que sí reconoce.
Voy a ponerlo acá abajo para hacer una comparación. Voy a hacer acá. Inicial y final. 1. Tiempo. 1. Y aquí el 0. Aquí el 1. Y acá el 0. Aquí el 1. Y el 0. Entonces, nosotros en la parte de acá abajo tenemos el autómata que sí reconoce la cadena 1-101. ¿Sí? Y miren que es muy fácil que una vez que yo tengo el autómata que sí reconoce, hacer el autómata que no reconoce esa cadena. Solamente lo que hago es cambiar el estado final, no lo pongo como final, y todos los anteriores, claro, este me falta es inicial. ¿Sí? Bueno, no voy a poder poner en los dos inicial, porque son los autómatas, ¿no es cierto? Solo puedo tener un estado inicial. Debería ponerlo también como estado final. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si yo hago la corrida así manual o viéndolo, no me va a reconocer la cadena 1-101. Y entonces, una de las condiciones que está puesto aquí, que es importante ver, es que como esto está... Este lenguaje está al asterisco, deberá reconocer la cadena vacía, ¿no es cierto? Entonces, no sé si me salté ese concepto, me parece que sí, pero una de las representaciones de la cadena vacía es esta de aquí. Cuando un estado inicial es a su vez, perdón, un estado final, ¿sí? Un estado final es un estado inicial a la vez. Esta representación que está aquí, cuando el estado inicial es estado final a la vez, representa la cadena vacía. ¿Sí? Esto de aquí representa la cadena vacía. Entonces, como yo aquí tengo que el estado inicial es un estado final, aquí automáticamente me va a reconocer la cadena vacía. Entonces voy a hacer la simulación que... estaba haciendo el compañero. No sé si hasta ahí me entendieron. ¿Cómo lo hice primero? O si tienen alguna pregunta. Hola. Y que se le cortó el audio. No, no sé si dijo algo. Solo escuchamos una pregunta nomás. ¿No me escucharon la explicación de cómo lo hice? O sea, lo de la explicación de la cadena vacía, sí, pero ya. No sé si... Pero ¿y me entendieron más cómo lo crea el autómata? ¿Partiendo del que sí reconoce al que no reconoce? Sí, eso. Me entendieron, ya. Ah, no, yo estaba diciendo que... le estaba preguntando justamente si me entendieron cómo se reconoce la cadena vacía en un autómata finito o no determinista. Va, perdón, determinista. Cuando el estado inicial se convierte en estado final... A su vez, o sea, este Q0 que está aquí, que es final y también es inicial, se reconoce la cadena vacía. Entonces, la representación de la cadena vacía en un autómata finito determinista se la puede representar así. El estado final sea, a su vez, un estado inicial. Y con eso nosotros aseguramos que ese autómata reconozca también la cadena vacía y todas las otras cadenas que se reconozcan por acá. Ya, eso le estaba preguntando, ¿me entendieron? ¿Cómo se hace reconocer la cadena vacía? Sí. Cuando nosotros hacemos lo que nos había presentado Rodney, cuando enviamos una transición, ¿sí? Puedo yo enviar aquí, ¿no es cierto? Una transición también así. Tengo la cadena vacía, ¿no? Aquí no hay ningún problema porque este... del estado Q0 me lleva al estado Q0, a ningún otro estado. Pero cuando yo hago una transición así, digamos, de aquí al 3 y pongo la cadena vacía, ahí sí voy a tener un problema y ya no va a ser un autómata finito determinista. ¿Por qué? Porque como lo hacía Rodney, cuando yo ingreso el 1, va a ir de Q0 a Q1 y también va a ir de Q0 a Q3 automáticamente. Entonces, esto yo no puedo hacer en los autómatas finitos deterministas. ¿Por qué? Porque me va a llevar sin hacer ninguna acción o sin recibir ningún símbolo. En este caso, voy a ir del estado Q0 al Q3.
Entonces, ese concepto hay que tenerlo claro para los autómatas finitos deterministas. Como les digo, el momento que yo hago esto, llevar de un estado la transición vacía a otro estado, yo estoy creando otro tipo de autómatas que se llaman autómatas con transiciones vacías, que todavía no lo estamos revisando, que también es posible hacerlos, claro que sí, pero todavía no hemos revisado ese concepto. Recién estamos en autómatas finitos deterministas. Así que, en este momento, la mejor manera de representarlo es haciendo lo que les expliqué, que el autómata, que el estado inicial se convierta en estado final. ¿Sí? Bien. Entonces voy a hacer un test con varias... Aquí está el múltiple room. Por ejemplo, ¿qué cadena estabas haciendo? El 1, ¿no? Por ejemplo, ahí le pongo room. Sí, me la acepta. Voy a hacerla como tú la hacías. Creo que estabas haciendo de 1 en 1. Si no recuerdo. ¿Vale? Sí. Entonces, el estado Q0 me va al estado Q1. Y es posible. Voy a hacer otro test. Paso a paso. 1. Con el 1 voy el paso y voy al estado Q1. ¿Sí? Y ahí se termina. Entonces yo he cumplido con la condición que tengo, ¿no? Entonces eso sería lo que tendríamos que estar atentos. Por ejemplo, voy a poner la cadena 101, aceptar. Sí, pero no la acepto. Entonces, ¿cómo pongo la cadena vacía aquí? Creo que es así, ¿cierto? Y se queda en el estado Q0. La cadena vacía. Ahí. Y me quedaría en el estado Q0, ¿no? Si tengo la cadena vacía. Que es un estado de aceptación, que sí me lo acepto. Bien, no sé si ahí se aclaró un poco el tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, entonces así podemos representar dentro de los autómatas finitos deterministas. Recuerden que no debemos violar esas restricciones que tenemos. Primero que con un símbolo solamente voy a un estado, que cada vez que ingreso un símbolo debe ir a solo un estado, ¿sí? Y que no puede estar en dos estados a la vez. Y que de cada... estado yo debo sacar todos los símbolos de el alfabeto. En este caso, 0 y 1 sale del Q0. 0 y 1 sale del Q1. 0 y 1 sale del Q2. Y 0 y 1 sale del Q3. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la parte de acá, en este momento ya quedaría inválida o... Sin ningún propósito, ¿no? Pero si yo lo quito, como decía el compañero anteriormente, se va a colgar el autómata. ¿Por qué? Porque si yo pongo la cadena 101, no va a poder resolverlo. Bien, eso sería en este autómata que tenemos aquí. O este sería el autómata del primer ejercicio que yo les había pedido ayer que lo resuelva. Y el otro... Nos decía que debo hacer un autómata que contiene la subcadena 11 o la subcadena 00. Es decir, que todos y cada uno de ellos van a contener esas cadenas, ¿no? Ahora, ¿será que aquí... la cadena vacía contiene la cadena 11 y 00? No. Por tal motivo yo no debería hacer reconocer ahí la cadena vacía. Entonces, para hacer eso, lo que haría sería lo siguiente. Tendría mi estado 1, 3 y 4. Sí. Con eso... yo haría
Primero que reconozca. Primero estado inicial. Pero acabo con un estado final. Diría que me reconozca la cadena 0. Bueno, 1, 1. 0, 0. 0, 0. Sí. Y después haría que me reconozca la cadena 1, 1, ¿no? Entonces, yo a este, si yo quiero que me reconozca la cadena 1, 1, podría ponerlo por acá, también, por el mismo lugar, ¿cierto? Que sea 1, 1. Pero luego, si yo quiero seguirlo haciendo, va a tener muchos problemas, pero voy a ponerlo por aquí, 1 y 1, ¿no? Entonces, este de aquí me sobró, por ejemplo. Este vendría a ser el estado final. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Recuerden que yo lo que tengo que hacer es obtener un autómata que se deriva ¿de dónde? De este alfabeto elevado al asterisco. Eso quiere decir que yo tengo cadenas con unos y ceros por la izquierda y por la derecha del 1 y 1, y con unos y ceros por la subcadena 0 y 0. Entonces, si yo lo dejo así como está, haciendo paso a paso y explicando, ¿no? Yo aquí ya no puedo sacar para hacer recursividad 1 y 0. ¿Por qué? Porque de aquí ya está saliendo el 1 y el 0 de este Q0. Y de Q1 también el 1 y el 0. Entonces, yo ya no puedo poner unos y ceros a la izquierda y a la derecha de estas dos subcadenas. Por tal motivo, yo debería tratar de plantearlo de otra forma. Entonces, vamos a plantearlo de otra forma. Bien. Yo voy a poner otro. Estamos. Otro estado. ¿Sí? Y ese estado de aquí, yo por acá voy a enviar el 1. ¿Sí? Y voy a enviar también otro 1, ¿no? Por acá. Entonces, esto de aquí a mí me permitiría hacer 0, 0 y 1 y 1. ¿Qué es lo que me faltaría a mí? Poner ceros y unos por delante, perdón, por la izquierda o por la derecha. No puedo decir por delante y por atrás, sino por la izquierda y por la derecha. Para hacer eso, primero tengo que entender que al final del 0 y 0 y del 1 y 1 yo puedo obtener cualquier cantidad de ceros y cualquier cantidad de unos. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí yo tengo un 0, 0 y aquí puedo poner cualquier cantidad de ceros y unos. ¿Por qué pasa si es que yo tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y quiero poner 0, 0? Pues debería ser lo siguiente. Aquí bajar. Como aquí ya salió el 0, no puedo salir a ninguna otra parte con el 0, sino con un 1. Y como de aquí ya sale un 1, yo debería sacar un 0 a otro lado. Entonces, tendría algo así. Entonces, con esto, yo puedo reconocer cualquier cantidad o cualquier cadena que tenga 0, 0, porque el momento que yo bajo aquí 0, 1, yo siempre aseguro que aquí subo un 0 y salga al final otro 0. O que por aquí vaya un 1, suba con un 0 y baje con un 1 y al final tenga el 1, 1 al final. O al inicio, como quieran. 1, 1 y aquí 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? O 0, 0 y cualquier cantidad de 0 y 1. Y como ven, del Q0 sale 0 y 1, del Q1 sale 0 y 1, del Q3 sale 0 y 1 y del Q2 sale 0 y 1. Con eso ya he completado mi autómata finito determinista. Bien. Y como la cadena está dentro de este lenguaje que es W, pero dice que W debe contener la cadena 1, 1 o 0 y 0. Entonces, no tengo que reconocer la cadena vacía. Por tal motivo, yo a mi estado inicial no lo voy a convertir en un estado final. ¿Por qué? Porque yo no voy a reconocer la cadena vacía. Entonces, así tendría mi otro ejercicio. Bien, espero que estén atentos y que puedan o que hayan entendido la mayoría de
del ejercicio que hice. No sé si tienen alguna pregunta. No, por mi parte, ingeniero. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a seguir viendo la parte de acá. Bien. Entonces ya habíamos visto estos ejercicios y hemos entendido ahora sí cómo funcionan los autómatas finitos deterministas. Vamos a comprender un poco más cómo funcionan los autómatas finitos no deterministas. La diferencia principal entre un autómata finito determinista y un autómata finito no determinista, o una de las principales era que con un mismo símbolo yo puedo ir a varios grados en los autómatas finitos no deterministas. En los autómatas finitos deterministas no puedo ir con un símbolo a varios estados, lo que acabamos de ver. Entonces dice un autómata finito no determinista tiene, que se da por las siglas AFN o AFDN, cualquiera de las dos. AFDN, autómata finito, perdón, no determinista. ¿Sí? Tiene la capacidad de estar en varios estados a la vez. Esa es la característica principal. Los autómatas finitos no deterministas que aceptan un lenguaje que también es aceptado por los autómatas finitos deterministas. Es decir, los autómatas finitos no deterministas aceptan los lenguajes regulares. Ya hemos hablado de eso. Al igual que los autómatas finitos deterministas, sin embargo, existen razones para estudiar los autómatas finitos no deterministas. Una de las principales razones es que a menudo son más compactos y más fáciles de diseñar que los autómatas finitos deterministas. ¿Por qué? Porque es fácil sacar varias transiciones a varios estados con un mismo símbolo y eso me facilita a mí la creación de los autómatas finitos. Otra de las razones importantes es que siempre es posible convertir un autómata finito no determinista en un autómata finito determinista. Eso quiere decir que yo he creado una vez un autómata finito no determinista, ya me puedo dar cuenta de que puedo crear un autómata finito determinista y va a ser mucho más sencillo crear esos autómatas finitos deterministas. Dice, esto último puede tener un número exponencial mayor de estados que el autómata finito no determinista. ¿Sí? Bien. Al igual que los autómatas finitos deterministas, un no determinista tiene un conjunto finito de estados, un conjunto finito de símbolos, de entrada, un estado inicial, un conjunto de estados de aceptación. También dispone de una función de transición que denominaremos delta, que ya lo habíamos visto. La diferencia entre el autómata finito determinista y no determinista se encuentra en el tipo de función de transición. En el autómata finito no determinista, la función de transición que toma un estado y símbolos de entrada como argumentos, al igual que la función de transición del autómata finito determinista, la diferencia es que esta función de transición devuelve un conjunto de 0, 1 o más estados. A diferencia del autómata finito determinista que devolvía exactamente un estado, la función de transición, es decir, esa tablita tenía un estado, esta función de transición de los autómatas finitos no deterministas devuelven 0, 1 o más estados, en lugar de devolver exactamente un estado como lo hacen los autómatas finitos deterministas. Entonces, esta es la principal diferencia, que la función de transición de los autómatas finitos no deterministas devuelve 0, 1 o más estados, y en cambio las dos deterministas devuelven exactamente un estado. Entonces, no sé si me entendieron esta parte. Quiere decir que en esta tabla que está aquí de transiciones, como la del autómata finito determinista devolvía exactamente un estado, la del no determinista aquí va a devolver 0 estados, un estado o muchos estados. ¿Sí? Esa va a ser la principal diferencia. Bien, entonces vamos acá. Aquí tenemos un ejemplo de un autómata finito no determinista. Se vuelve no determinista, ¿por qué? Porque del estado Q0 con el símbolo 0 yo puedo ir al estado Q1 o al mismo estado Q0. Solo por eso ya se vuelve no determinista, sin importar el resto de características. Bien. Al igual que el autómata finito determinista, el no determinista se define como una quíntupla, es decir, un conjunto de 5 elementos. El primer elemento es el elemento Q que representa el estado finito de estados, es decir, todos los estados que tiene el autómata, sigma que es el conjunto de símbolos de entrada o el alfabeto, delta que significa la función de transición, que está aquí, que ya vimos que puede devolver 0, 1 o varios estados, y Q0 es el estado inicial y F es el conjunto de estados finales. Eso quiere decir que puede haber muchos estados finales al igual que el autómata finito determinista. Dice, la función de transición es una función que toma como argumentos un estado Q y un símbolo de entrada de sigma. Y devuelve un subconjunto de Q. Obsérvese que la única diferencia entre un autómata finito no determinista y un determinista se encuentra en el tipo de valor que devuelve
delta o la función de transición, que es un conjunto de estados en el caso de los autómatas finitos no deterministas y un único estado en el conjunto, perdón, en el caso de los autómatas finitos deterministas. Aquí podemos ver el ejemplo del autómata que vimos anteriormente, donde Q vendrían a ser el conjunto de estados, que serían Q0, Q1 y Q2. Sigma sería el conjunto de símbolos 0 y 1. Delta sería la función de transición que está acá abajo en esta tabla. Q0, que es el estado inicial, que es Q0. Y F, que vendría a ser Q2 solo en este caso. Entonces, aquí está la función de transición. Como podemos darnos cuenta, el estado Q0 con el símbolo 0 me lleva al estado Q0 y al estado Q1. Aquí devuelve un conjunto de estados, a diferencia del autómata finito determinista que devolvía solamente un estado. Aquí Q0 y 1 me devuelve solamente un estado. Q1 y 0 me devuelve 0 estados porque de Q1 y con el símbolo 0 no me lleva a ningún estado. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Los autómatas finitos no deterministas y los deterministas devuelven. El determinista un solo estado con un símbolo y no determinista 0, 1 o varios estados con un símbolo. Esa es la diferencia principal. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? ¿Pregunta tal vez? ¿Está entendido? ¿Cuál es la diferencia principal? Sí, Ingen, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí yo tengo un autómata finito no determinista, ¿no? Bien, dice un ejercicio. Diseñar un autómata finito no determinista que reconoce el lenguaje A, que consiste de todas las cadenas sobre el alfabeto 0 y 1, que contiene un 1 en la tercera posición desde el final. Entonces, una de las cadenas que sí reconocería el lenguaje de ese autómata o ese autómata sería esto. Contando desde el final, debería tener aquí un número 1. ¿Sí? Por acá, este de aquí no sería. A pesar de que yo tengo aquí en la tercera posición contado desde el inicio es 1, no es válida esta cadena. Entonces, ¿cómo podría ser un autómata finito no determinista para hacer o reconocer esta cadena que está aquí? Bien. Aquí tendría yo este autómata. Sí, dice que yo debo reconocer el 1 en la tercera posición contando desde el final. Eso quiere decir que aquí de 1 debe haber dos posiciones más para llegar al final. Esas posiciones pueden ser 1 o 0. Pues puede ser 1 o 0, 1 o 0. Y antes de eso puede haber cualquier otro número, ya sea 0 y 1. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, al yo tener un autómata finito no determinista, se me hace mucho más fácil crear los autómatas. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un 1 que va desde Q0 a Q1 y un 1 que va a Q0 mismo. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil crear este tipo de autómatas. Si ya no tengo que completar también el autómata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya no tengo que ponerle al final todos los ceros y todos los unos. ¿Sí? Entonces esta forma de representación de autómatas finitos no deterministas es mucho más fácil que las deterministas. Bien, tengo un segundo. Este es el autómata finito no determinista para reconocer esto, ¿no? Todas las cadenas que tienen un 1 en la última, en la tercera posición, contando desde el final. Y este de acá sería el autómata finito determinista. Miren. La diferencia. Este es un autómata finito determinista y el no determinista es más fácil de crear. Entonces, eso es la gran diferencia de los autómatas finitos deterministas y no deterministas. Que los autómatas finitos no deterministas incluso van a ser más pequeños y más reducidos que un autómata finito determinista. Bien. Con esto vamos a quedar en esta clase.